Las dos obras que vamos a tener son de la misma época. Berg ha escrito el Kammerkonzerto por un grupo de instrumentos de alientos, 13 instrumentos de alientos, mismo que la serenata de Mozart, Gran Partita. Un piano, el violino, y utiliza un tema en alemán. Las notas tienen nombres. Entonces, por ejemplo, el La es un A. Y así podemos hacer un nombre, por ejemplo, y él empieza con el nombre de Schönberg, que fue su profesor y su amigo, que este tema. Después tiene el tema que es el símbolo de Webern, su amigo, y termina con el tema de Alban Berg, su tema. Entonces es un poco como un juego con todos los tres temas que son símbolo de Schönberg, Berg y Webern, que va a ser toda la obra, va a ser una construcción así. En la misma época, Revueltas, exactamente el mismo, ha escrito una obra que es el homenaje a Federico García Lorca, que murió en esta época, en 1936, durante la guerra en España, pero con temas que son un poco, que parece irónicos, pero sabiendo que el destino de García Lorca es la muerte, es interesante porque es como una distancia humorística y con el corazón también. Thank you.
El concierto de cámara de Alban Berg para piano, violín y 13 alientos fue escrita en 1925. Fue un homenaje al maestro de Alban Berg, que fue Arnold Schoenberg. Es una obra muy demandante para todos los instrumentos, por eso se llama concierto de cámara. El primer movimiento es para piano y los 13 alientos y tiene forma de sonata y al mismo tiempo de variaciones, lo que es muy interesante. Es muy importante que Berg tomó las formas tradicionales para que el público pueda entender un poco más el lenguaje musical, que es muy difícil. Entonces, acercándonos las formas tradicionales, él nos acercó su lenguaje atonal. Bueno, la obra tiene tres movimientos. El primero está dedicado para piano y los tres instrumentos, el segundo para violín y los tres instrumentos, y el tercero para violín, piano y los tres instrumentos. El adagio, que corresponde a la parte de violín, es una obra bien interesante porque está compuesta de forma palíndromo,
que quiere decir que a la mitad del movimiento se repite, pero al revés, ¿no? Entonces tenemos la primera sección, que es una sección ABA. De ahí viene una intervención de piano con 12 notas, que, bueno, puede ser una reminiscencia a las 12 notas del dodecafonismo o a las 12 timbradas del reloj. Bueno, toca el piano y después empieza de nuevo ABA, pero en inversión o en inversión retrógrada. Y el tercer movimiento, como dijo Pamela, es para piano, violín y los alientos. Y aquí vienen de regreso todos los motivos que hemos escuchado en el primer y segundo movimiento, pero variados. Entonces se trata de una variación constante, lo que era un método principal de la música tonal.
Thank you.
Gracias.